with an army of vipers and lions. I had to keep on reaching up, cause it was my time to tear down the kingdom, call out the liars. Got a jail on my heart from the pessimist. Got those nails in my mouth for impressionists. Spent too much money on a therapist. Couldn't fix me, I accepted it. Gladiator! Desde la bella Quinta Loren, les doy la bienvenida a una edición más de Adrenalina. ¿Cómo están? Listos, para que recorramos juntos lo mejor del mundo extremo. Comencemos entonces revisando qué temas tenemos para hoy. En esta hora de misión podremos observar nuestra visita a la ciudad de Baños de Agua Santa, que nos recibió con muchas sorpresas. El nunca antes visto test drive del BMW M3, así como enduro, motocross y trepada de montaña. Iniciamos con Sebastián Guayasamín y su nueva aventura en el Rally Fundadores 2019 en Colombia. Luego de 3 días de recorrido de más de 1.100 kilómetros desde las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, con destino final en Armenia, el piloto logró ubicarse en el tercer lugar. Y en el mundo del BMX tenemos gratas noticias con la extraordinaria participación de algunos riders de nuestro país en la quinta y sexta fecha de la Copa Latina de BMX 2019, realizada en Chile. En la clasificación general, Doménica Azuero se ubica en la primera posición de la categoría Mujeres Élite. Romina Miranda también se mantiene en primer lugar en Mujeres Junior. Por otro lado, en la categoría Hombres 17-24 tenemos a Juan Palacios, José Andrade y Matías Gerbes, que ocupan los 3 primeros lugares del podio. Los pilotos aún están a la espera de las 2 últimas fechas a realizarse en el mes de noviembre y les deseamos mucha suerte. Llegamos a un destino inigualable, levantado entre los Andes y la Amazonía del Ecuador, Baños de Agua Santa, ciudad que nos abrió sus puertas para disfrutar de sus paisajes y sus deportes extremos. Me encuentro en Baños de Agua Santa, en el Canopy Agoyán Extremo. A continuación vamos a ver cómo me equipan, vamos a ver los implementos necesarios y qué vamos a realizar el día de hoy. Como les conté, estamos acá en Baños de Agua Santa, en el Canopy Agoyán Extremo, y ahorita me van ya a poner los implementos necesarios para recrearme con seguridad. Así que, amigos, por favor, ¿por dónde empezamos? Es la posición como vayas, no sé cómo vivir. A ver, la que me recomendó es la de Superman. A ver, vamos. Me pueden ver cómo me está poniendo ya. A ver. Me pueden ver cómo me está equipando. Ahora falta el último paso para tener seguridad completa y es el casco de seguridad. Ahí está, amigos, así que vamos a disfrutar el mejor deporte de acá de Baños, el Canopy Extremo. Así que con todas las leyes y muy seguro, vamos a continuación a recrear. Acá tenemos la cinta, la que le va a cargar respeso. Esta es la cinta, la amarilla, es la que le va a cargar respeso. Acá tenemos la línea auxiliar o la línea de fila que les llamamos. Y esta cinta de atrás con una polea es la que nos ayuda a levantar los pies para que el cuerpo vaya equilibrado. Y cuando tengas, tenemos
I could say goodbye. What would be the point, cause you don't have to leave. Y ahora estamos ya caminando un poquito. Cuéntanos, ¿a dónde nos dirigimos? Al segundo cable. ¿Y cuánto debemos caminar para llegar? Más o menos unos casi 100 metros. 100 metros es lo que vamos a recorrer para ir al segundo cable, ¿y ahí? Y ahí salimos, llegamos al segundo y de ahí para llegar vuelta al tercero y dar vuelta al otro lado de donde salieron. Ah, ya, entonces este es nuestro recorrido de vuelta. Así que ya sabes, tienen que venir a visitar el Canopy Agoyán Extremo. Tenemos además un guía turístico que nos está enseñando el bonito paisaje que Baños, el pedacito de cielo, nos tiene. No solo los fines de semana, sino toda la semana para que puedan venir a visitar. Andina Motors es Hyundai en el centro del país. Ambato, Riobamba, Latacunga. Andina Motors es Hyundai en el centro del país. Hyundai. La aventura en este paraíso la acompañamos de Canopy y Puente Tibetano, deportes que nos unen hacia la maravillosa naturaleza. No, no, I don't make a difference. Say what you wanna be. I don't need no friends. I'm on the night, I'm ready. Yeah.
Ahí está, chicos, una experiencia espectacular. Con Paul disfrutamos del paisaje, la adrenalina. Fue un conjunto de emociones que, ¿para qué les cuento? Es la segunda vez que yo hago canopy y fue de la mejor. Yo creo que mejor que la primera, así que vamos a seguir nuestro recorrido porque esto apenas empieza y ya vamos a ver también el paisaje, las personas que siempre nos colaboran y brindan nuestra seguridad. Ahí está. También un saludo para que sea famoso y tenga club de fan. Así que vamos a seguir con el recorrido y les muestro también un poquito del paisaje para que vean que Baños de Agua Santa en realidad sí es un pedacito de cielo, un lugar muy bonito, un lugar turístico, un lugar para venir a pasar con la familia, con amigos, con las personas que ustedes quieran y además para que se vengan a distraer y a recrear, como yo, para que vengan a desestresarse y inicien la semana de la mejor manera. Así que sigan con nosotros porque vamos a seguir con el recorrido y nosotros somos Adrenalina Band. I saw my body, you want it, but this is the night that I'm gonna be on my own. Hands off my body, don't hurry up, cause this is the night that I'm gonna be on my own. No, no, no. Asombrándonos con su aspecto visual, tanto por dentro como por fuera, llega el berlino BMW M3, auto deportivo que con una serie de cambios y novedades deslumbra a quien lo mire. Amigos de Adrenalina, hoy en exclusiva te traemos un alemán, V8, el BMW M3. Vamos a continuación a ver un poco de sus características, realizar el test drive, esperemos que disfruten de este hermoso auto. A primera vista destaca su doble parrilla muy característica de la marca berlina, con los bordes en fibra de carbono. Más abajo tenemos una gran toma de aire para poder enfriar el motor y a los costados dos tomas más para ayudar a enfriar los frenos.
Amigos, estamos ya en el interior de este hermoso vehículo. Nos vamos a dar unas vueltitas a ver qué tal. ¿Escuchan ese motor? Creo que lo más destacado de este auto es la velocidad. Es un V8 4.0, 420 caballos de potencia. Este coupé de origen alemán es un deportivo muy elegante, con faros de gato tipo xenón. En el capó tiene instaladas dos salidas de aire caliente. A su costado está un faldón que también cumple la función de mejorar su aerodinámica. En la parte de atrás igualmente posee un pequeño alerón. Es decir, todo en este deportivo está pensado para mejorar su desempeño aerodinámico, mejorando su velocidad. Tienes animales, dales Avipaz. Ellos se merecen el mejor manjar. Más sabor, más proteínas con Avipaz. Gran cerdo, nutritivo alimento. Gran cuy, un pequeño placer. Gran ave, fuertes alas al viento. Gran lechero, no hay nada mejor para crecer. Para ti Avipaz es garantía y calidad. Para tus animales, el mejor alimento es Avipaz. Más sabor, más proteínas con Avipaz. Maxi Renta Car. ¿Llegaron las vacaciones y no tienes vehículo para movilizarte? No te preocupes, nosotros te lo rentamos. Contamos con una flota de vehículos modernos, seguros y confiables. Alquilamos por días, semanas o meses, de acuerdo a tus necesidades. Visítanos en la calle Bolívar, entre Quito y Guayaquil. Is it too late if I come now? Would you stay up to figure this out some way? Ambato, Riobamba, La Tacunga, Andina Motors es Hyundai en el centro del país. Desafiando caminos y carreteras estrepitosas, este automóvil alemán demuestra su increíble resistencia y velocidad de alta gama. Sigamos conociendo al BMW M3. Todo dentro de este vehículo es electrónico, inclusive las llantas, tiene un sensor para indicarnos si alguna llanta está baja. Tiene sensores en todo lado. Hablemos un poco sobre su interior. Buen material al tacto. Mandos al volante. Botones para regular los asientos. Calefacción, aire acondicionado, asientos delanteros con calefacción. Control de velocidad crucero. Botón de encendido. Sistema de sonido hi-fi con 10 altavoces. No posee radio con pantalla ni cámara de retro.
Este berlino posee 32 válvulas, como ya lo dijimos, 420 caballos de potencia. Acelera de 0 a 100 en 4.5 segundos. En el lado izquierdo del tablero tenemos el velocímetro y al lado derecho el tacómetro, donde la marca roja para cambiar de marcha empieza a 8.250 revoluciones. Es una locura, a este auto definitivamente le gusta andar con revoluciones altas. Hablando un poquito de su motor, es un V8 naturalmente aspirado, de 4.000 centímetros cúbicos, que alcanza los 250 kilómetros por hora tracción trasera. Lamentablemente no pudimos llegar ni a los 200 kilómetros por hora, ya que el lugar donde realizamos el test es muy corto. En cuanto a su seguridad, posee doble airbag frontal, además de airbags laterales, control de estabilidad, control de frenado en curva, control de tracción, aunque se lo puede desactivar en los diferentes modos de manejo. Como conclusión, podemos decir que es un enorme placer poder manejar este auto. Su potencia y velocidad son impresionantes, y es sin duda lo que más me gustó de este deportivo. Sentir realmente cómo te bota hacia atrás, esa potencia que tiene todos esos caballos, realmente increíble. Como es costumbre, tenemos muchos premios increíbles para nuestros fieles seguidores que nos envían sus mejores imágenes, que desde ya participan en Postales Adrenalina. Disfrutando de la majestuosidad de los paisajes de Llano Grande y Quero, nos aventuramos a realizar enduro, deporte de alto riesgo que en compañía de amigos se convierte en la mezcla perfecta de adrenalina.
Tate. What it do? Red Dizzle for Shizzle in the house. Bitches. I got a guest feature on this one right here. It's the Thug Lord. Godzilla. Yuck Mouse. Straight out of Oakland, California. Red Dot. Where the flag. Llegaron los mejores proveedores de internet a tu casa, negocio o empresa. Ahora con fibra óptica. Mayor velocidad al menor costo. Extreme Comunicaciones te espera. Visítanos en la avenida Rumiñahui entre Los Chiris y Pachacuti. Maxi Tours. Experimenta nuevas sensaciones. Viaja y conoce diferentes países o el mundo entero. Disfruta cada día y cada noche. Prueba todos los sabores.
Conoce las formas, colores y tradiciones de cada tierra. Nosotros lo hacemos posible. Estamos ubicados en la calle Bolívar entre Quito y Guayaquil. Andina Motors es Hyundai en el centro del país. Talleres de servicio autorizado Hyundai de Andina Motors, donde un equipo de especialistas trabaja en el diagnóstico y chequeo de tu vehículo con total eficiencia y repuestos originales Hyundai. Reparación, alineación, balanceo, engrandaje, enderezada y pintura con la garantía Andina Motors Hyundai. Agenda tu cita ahora mismo. Andina Motors es Hyundai en el centro del país. Ambato, Riobamba, Latacunga. La velocidad y el vértigo lo observamos en la Trepada de Montaña 2014, que llega gracias a Nitro Center, la mejor lubricadora del centro del país, en nuestro segmento Momentos Adrenalina.
trail is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. You lies behind the hills. This race is a prophecy. Run, boy, run. We're not in society. Tomorrow is another day, hey. And you don't have to hide away. Imágenes, llegamos al final del capítulo de hoy. Recuerden que tenemos activas nuestras redes sociales para recibir sus saludos, comentarios o sugerencias. Antes de irnos, retrocedemos en el tiempo para observar algunos saludos de los seguidores que semana tras semana sintonizan Adrenalina. Iniciamos con Jairo Macas, que escribe: muy bueno el reportaje, un saludo desde España. Desde el Rally Provincial 2015, Esteban Pérez menciona: muy bueno el video. En Facebook, Juan Sebastián Palacios dice: gracias por la foto. Queridos televidentes, gracias por su compañía. Junto a Paul, nos despedimos por hoy, pero los esperamos en nuestra próxima edición. Los dejamos con nuestra tan característica frase de la semana. La felicidad se encuentra sobre mi moto, recorriendo las nieblas matinales sobre las praderas, observando el brillo del sol entre las hojas, viendo los senderos reflejados sobre las aguas quietas.
sintiendo la adrenalina dentro de mis venas. Get over on you, or you can stay and lay down and do nothing. But yo, nothing ain't something to lose, so move. Do you really think that I planned it this way? Standing with my hand out, handing out resumes. Another day, another buck, another way. I'm stuck in a rut, trying to make it through another month. Purebred underdog, coming from the yard. My heart is hardened, but I still walk under guard. I got a lot on my plate, but I'm hungry. I got drive and faith, and ain't nobody taking from me. Made money come a million ways, but will you really save face when your children say he mastered the flow, but had nothing to show, but half videos and a handful of shows. No mass in a rose, no platinum, my gold can't keep a belly full. I'm potential, so I'm on the grizzly grind, just putting in time, sitting still, filling books with my hooks and rhymes. Won't find me chilling with nothing to do, cause in this life, I got too much to lose. You need to get up, get out, and get something before you let them get over on you. Or you can stay and lay down and do nothing, but yo, nothing ain't something to lose, so move. Get out and get something before you let them get over on you. Or you can stay and lay down and do nothing, but yo, nothing ain't something to lose, so move. They said I couldn't make it, they said I shouldn't try. But who are they and who am I to give a f*** what they say? I'ma make it anyway to survive, survive.